Mañana de hoy, en la nota que estábamos esperando, ¿no? En la jornada que tiene que ver con el plano deportivo, Carlitos. Así es, Danilo, lo prometido es deuda y bueno, cumplimos. Ya tenemos el gusto de saludarlo a Juan Masochi, este joven baraerense que aún pertenece a Villa Dálmine, pero que en los próximos días ya se va a estar sumando a préstamo al Club Albacete de la Segunda División de España. Así que bueno, lo podemos saludar. Hola, Juan. Hola, Danilo, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, acá andamos recién hace un rato terminando. ¡Felicitaciones! Bueno, muchísimas gracias. Te digo algo, voy a guardar esta nota porque vos sabés qué, querido, de acá a un par de años vos vas a valer, después nos va a dar pelota, No sé si están así. Bueno, primero contanos cómo se dio todo esto. No, ya se venía arreglando ya hace rato y bueno, todavía no se confirmaba, no quería hacer mucho ruido tampoco. Y bueno, y se terminó de confirmar una semana, unos días atrás, y bueno, nada, que contento. Juan, ¿y cuándo te llegó la confirmación oficialmente? Y a mí el lunes me confirmaron que ya estaba todo ok para viajar, y bueno, era cuestión de que me manden los pasajes y ir. ¿A vos directamente desde el club te llamaron, a vos? No, eso yo me manejé mediante mi representante. Ajá. Y el bueno, él está allá y está esperando que yo viaje para recibirme allá y bueno, y conocer todo, mostrarme todo cómo va a ser y demás. Vos sos de Alsina, Juan, ¿verdad? Sí, de Alsina, Alsina. Ajá. ¿Y tus inicios fueron allí en Alsina? No, yo arranqué jugando en Fundición. Ajá. En Fundición, bueno, después me fui 3 años a Boca, a inferiores, hice inferior de Boca. Después volví, jugué un año en Sportivo y después ahí sí me fui al Alsina. Mirá vos. Jugué en primera Alsina. Debuté con 14 años en la primera Alsina y después me fui para Dálmine y bueno, y ahí fui a primera. Ajá. Carlitos. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Buen día, Carlitos, ¿cómo estás? Bueno, Juan, me imagino que lo vivís como un verdadero sueño cumplido a esta gran posibilidad que se te da de jugar en Europa, en la segunda división de España, en un club que, bueno, tiene tradición en primera división, pero bueno, actualmente se encuentra en la segunda. Y sobre todo, te lo pregunto porque sos joven, tenés 20 años. ¿Esperabas una chance como esta? Después de buenas actuaciones en la B Nacional en los últimos tiempos en Dálmine, o te vino un poco de sorpresa? Y la verdad que es una linda oportunidad y nada, no me lo esperaba tan de golpe ahora y bueno, cuando se me dio yo tampoco que me quería ilusionar y que después no se termine dando y bueno, y cuando me terminaron de confirmar, contentísimo. Familia, la vieja que me va a extrañar mucho, pero bueno. Bueno, y una linda chance, como decías, vas a tener la chance de jugar en la segunda división de España, de enfrentar a equipos con mucha tradición también en la primera de aquel país. Vas a tener, si Dios quiere, la chance de jugar Copa del Rey también. Y sí, puede ser que se me da la posibilidad de jugar, vamos a ver cómo lo tomo, pero estoy ansioso y quiero ver cómo es el mundo allá. Está muy bien, Juan. En principio, ¿vas a préstamo por 6 meses con una opción de compra? Sí, voy a préstamo 6 meses sin cargo y con opción de compra, exactamente. Bueno, así que dependerá mucho también lo que suceda en estos 6 meses. Sí, de mi rendimiento y bueno, y después de ahí se verá. Bueno, imagino que ha sido tremendamente importante, ¿no? Está claro, los muy buenos últimos meses que has tenido en Villa Dálmine, en la B Nacional, jugando cerca de 40 partidos, teniendo la chance de convertir también. Sí, por suerte acá tuve la posibilidad de jugar muchos partidos, se me dieron de partidos, como vos decís, que tuve partidos de actuaciones buenas y bueno, eso también ayudó a lo que hoy es esta posibilidad. Juan, teniendo en cuenta que sos joven, que es tu primera experiencia que vas a tener fuera del país,
¿Has tenido la chance de hablar con algún compañero experimentado allí del Viola de Campana, con alguna persona de experiencia en el ambiente del fútbol? Imagino que tu representante también debe ser importante también en esta etapa, ¿no? Sí, tuve la posibilidad de hablar con muchos jugadores, y además con algunos que están ahora allá. Y estuvieron hablando, comentando, pero sí tuve la posibilidad de hablar con unos cuantos. ¿Has tenido la chance de hablar, por ejemplo, no sé, se me ocurre Manuel Pío, Darío Sitanich? No, con, a ver si no puedo ir con Lautaro Formica. Sí. Francisco Friduszewski, Luca Suavali, son jugadores que, hay dos o tres que están en España, otros que jugaron en Grecia, jugadores de selección, por suerte me aconsejaron, me dieron su opinión y que te metas, pero con Sitanich y Pío no hablé con ellos. Juan, acá te están dejando saludos, mucha gente que te está escuchando en este momento, de algunos de ellos dice, mandale muchos saludos a Juanma y muchas felicitaciones de Vero y Cristian. Ah, sí, los conozco, mandale un saludo para ellos también. Te felicitamos, te deseamos todo lo mejor, que sea esta la etapa tan importante en tu vida y que así lo simbolice, y bueno, que realmente tengamos muy buenas noticias tuyas, Juan, y en este desafío también que es para tu familia. Decías recién lo de tu mamá, sin dudas para ella, al igual que para tu familia, debe ser un momento muy difícil, pero nada mejor también que saber la oportunidad que su hijo tiene. Sí, sin hablar, más que yo soy bastante muy pegado a mi vieja, pero bueno, es lo que toca y hay que meterle para adelante, y ella lo sabe y quiere lo mejor para mí, así que bueno. Un abrazo grande, Juan. Un abrazo, Danilo. Gracias, y todo lo mejor. Por favor, muchísimas gracias. Ahí estaba entonces Juan Masochi hablando con nosotros. ¿Qué noticia nos acaba de dar Carlitos? Y la verdad que qué mejor poderlo tener en el aire esta mañana, ¿no? Sin duda es una muy grata noticia que tiene que ver con un jugador de...